Bienvenidos a Hablando de Seguridad. Soy Gustavo Aldegani con la mejor información para buena toma de decisiones. Hemos sido invitados al RAN Security Tour y estamos con Roberto Turci, CEO de la empresa RAN. Bienvenido, Roberto. Felicitaciones por el evento. Felicitaciones por otro año más de una empresa argentina de seguridad informática. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por estar presente y gracias por la colaboración de siempre. Bueno, contanos. Hubo un evento muy importante. Estamos promediando el evento. Tuvimos presencias muy interesantes. Moonbyun Park, que es uno de los investigadores de la Agencia Coreana de Internet y Seguridad. Dio una conferencia muy interesante donde hubo dos tópicos muy, muy importantes. El primero era ciberataques financiados o patrocinados por gobiernos, y el segundo fue un paneo muy interesante del estado actual de las armas digitales. Some years ago, they had a target to the only South Korea government agency for attack, but recently nowadays, they had a targeting to not only South Korea and but also other countries, for example, Japan and Chile and Costa Rica and the United Kingdom, United States. Yeah, so many countries are getting cyber attack from North Korea. North Korea cyber warfare group had so clear purpose, and they had so definitely the goal. So it's very strong factor. They began attack to smart device for tracking North Korea defectors and important policy and person in South Korea. Mm-hmm. So now they stay researching smart device zero day vulnerability and develop a cyber weapon to attack to the mobile device or smart device. Yeah. Nosotros estamos trabajando muy de cerca en muchos bancos. Y en los últimos años hemos visto un ataque cada vez mayor, cada vez más efectivo contra bancos, principalmente enfocado en lo que es fraude bancario y robo de plata. Mucha gente tiene la sospecha de que eso lo produce un país, en particular Corea del Norte. Mucha gente tiene la certeza de que eso es así. Y en ese camino nosotros pensamos que una de las pocas formas que tenemos de tener una buena defensa es entender al enemigo y compartir la información. Y es un poco es el leitmotiv, es el, lo que nos motiva en el RAN Security Tour de este año. Creo que si ese es el objetivo que se plantearon, lo cumplieron muy, muy, muy claramente, porque está perfectamente identificado el escenario y la verdad que el aporte y la visión de RAN en este sentido es muy interesante. Lo que no puedo dejar de preguntarte es, bueno, ¿cómo lográs mantener una empresa de seguridad informática argentina por ya cuántos años? Casi 30, 28 años. Bien. ¿Cómo es el panorama actual? Mira, nuestra empresa está muy especializada en empresas medianas, grandes y grandes. Y afortunadamente para nosotros, en escenarios de crisis, son las que sufren más tarde la crisis. Con lo cual, nuestro motivo, que es brindar servicio, brindar seguridad, tiene un marco más estable que el país en general. ¿Sí? En particular este año, una de las cosas que yo hice notar es que nosotros tenemos operaciones en Perú, tenemos operaciones en Chile, tenemos operaciones en Argentina. Todos países que en distintas medidas tienen diferentes crisis. En algún caso, crisis institucional, crisis sociales, crisis económicas. Y pese a todo, hacemos este evento que para nosotros es costoso, nos cuesta mucha energía y nos cuesta plata, porque creemos que es parte del compromiso que tenemos nosotros con la región, y el compromiso de alguna manera se expresa cuando hay riesgo, porque cuando las cosas están bien, cuando las economías fluyen, es fácil invertir. ¿Sí? Ahora, me parece que lo nuestro es poner el pecho ahora, porque todos lo necesitamos, porque no va a haber menos ataques porque estamos en crisis, y es nuestro granito de arena para colaborar. De acuerdo. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Y bueno, estuvimos con Roberto Turci, el CEO de RAN, en el RAN Security Tour. Esto fue Hablando de Seguridad, y síganos en las redes sociales.